Hoy, chicos, he quedado con mi profesor de matemáticas y de informática para jugar al Fortnite. Así que vamos a invitarlo a ver si está conectado, porque es que va a ser esto una locura. No voy a actuar muchísimo para que no se entere de que estoy grabando, porque si se entera de que estoy grabando, porque él sabe que soy youtuber, pues la verdad es que me podría caer una bastante, pero que bastante gorda. Hola, Pacucci. Hola, ¿Marta? Sí, dime. ¿Qué pasa? ¿Soy tu profesor, Pac? Ya, Pacucci, sé quién eres. Tranquilo, si eres nivel 100. Hombre, yo que en mis tiempos libres pues tendré que... Si en tus tiempos libres donde no corriges los exámenes, ¿eh? Sí, entre examen y examen pues me llevo aquí una partidita. Sí, porque es para lo único que sirve, es para corregir exámenes. Y para jugar al Fortnite, hombre. Hombre, Pacucci, pues si quieres vamos a echarnos unos dúos, ¿no? Ya que estamos aquí. Vamos, ¿tú eres bueno en esto o qué? Yo, bueno... Mejor que con los exámenes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Suspendiste el de informática, ¿no? El último, el del viernes creo que fue. Si vosotros también vais al colegio y no queréis suspender ninguna, utilizar el código ARTE de la tienda de Fortnite y suscribiros al canal. ¿Lo suspendí? ¿El de informática? Sí. Nah, me estás tomando el pelo, Pacucci. Pacucci, que yo, nosotros nos conocemos, que mucho rollito bueno en tu clase, pero después... Un 4 más o menos, creo que fue la nota más o menos. A ver, lo tengo por aquí. Hay recuperación, ¿no, Pacucci? Sí, pero solo una, si no, pues para septiembre. Ya, obviamente hay una, ¿sabes? No va a haber 8 recuperaciones, profe. Bueno, en realidad aquí no te... O sea, aquí la verdad es que no te tengo que llamar profe, ¿sabes? Paco o... Tico o yo qué sé. ¡El Paquito! ¡El Paquito! ¡El Paquito! A ver, entre los alumnos nos llamamos así, pero Pacucci, ¿dónde vamos? Vamos a nenas, Pacucci, que te veo un poco perdido, la verdad. A ver, en clase entre los alumnos la verdad es que... Hay cosas que a lo mejor tú no sabes. Ya, supongo. Me critican mucho, ¿no? Pero si no soy tan malo. Bueno, Pacucci, yo solamente te digo que... Bueno, pues las chuletas están por ahí, ¿sabes? Es como la droga, va rulando. ¿En serio? No puede ser. No te enteras de nada, Pacucci. Si yo soy una eminencia, ¿cómo me van a hacer esas cosas? Tú a lo mejor puedes intimidar mucho en los exámenes, pero te lo juro que no te enteras de nada. ¿No? O sea... Ya verás. Ay, Pacucci, hijo de mi vida. Ay, Pacucci. Ahí está. Eres nivel 100, ¿has jugado mucho? Bastante, con el rollo de la pandemia y tal. Aparte de las clases online, no. No haces nada, ¿no? Pacucci. Peña. Pacucci, que esto en informática no lo damos, Pacucci. Lo de cómo defenderse en el Fortnite no lo das, tú, Pacucci. En vez de hacer el Excel ese raro que tú nos das, que no sirve para nada, pues yo qué sé, damos clases de Fortnite, Pacucci. Pero juego mucho en clase, ¿o qué? A ver, la verdad es que la mitad de la clase jugamos a este juego, ¿sabes, Pacucci? Tampoco creo que eso sea una sorpresa. ¡Voy, Pacucci! ¡Pacucci, mátalo! Vale, 47. Pacucci, otra vez te has matado. Ay, de verdad, Pacucci, tío, Estate bien. Que puedes ganar un punto. Aquí no me mandas, Pacucci. O sea, tú aquí no me puedes decir absolutamente nada. Pero todavía nos reunimos todos los profesores para la evaluación. Sí, ¿y qué dijeron de mí, Pacucci? Pues no te va a gustar mucho, la verdad. ¿Cómo que no me va a gustar mucho, Pacucci? Si soy un putísimo ángel. No te creas. Estás todo el día perdido con el móvil, con el Fortnite. Estás todo el día. A ver, hablar en clase. Así no se puede. Hablar en clase hablo mucho. Con mis amigos, pero es que me dan, la mayoría de clases me dan asco. Obviamente las tuyas no, Pacucci, porque tú eres el mejor. Hombre. Pero la de los demás me da un poco de asco. Bueno, no. las tuyas, pensándolo bien, también me dan bastante asco tus clases. ¿Por qué? No sé, porque como que vas de buen rollo, pero... Pero no te fíes de mí. No, es que... No soy yo mucho de... No, es que, Pacucci, en clase eres como muy tonto, la verdad. ¿Yo? Sí, eres como muy tontito. Te la estás jugando, ¿eh? No me la estoy jugando, te digo la verdad, es que nadie te respeta en clase. ¿Y se puede saber quién no me respeta también, aparte de tú? Bueno, la verdad es que... los de la última fila, sobre todo los que están conmigo, y los de la primera, los empollones, tampoco te respetan, la verdad. ¿Cómo no me respetan ni los empollones siquiera? Sí. Que son los que más caso me hacen. No, es que te hacen mucho la pelota, Pacucci, pero es que les importas una mierda. Pues está bien saberlo. ¿Qué? Pacucci, ¿Tú tienes skin o algo? ¿Yo qué va? Ah, ¿no tienes skin? ¿Me regalas una? Sí, ¿yo qué te crees? Que soy millonario, Pacucci, que yo no tengo... A ver, yo no soy el Juan de los problemas de matemáticas con 50.000 manzanas, ¿sabes? Si tienes un millón de suscriptores, dije. Sí, vale, pero un millón de suscriptores, no un millón de manzanas que las vendo todas a 5 euros como el Juanito, el de los problemas, ¿sabes? Pacucci, tío, quítate ese baile de mierda, tío. Toma, anda y deja de hacer el tonto, Pacucci. Ah, que llevas de sobra y no decías nada. Claro que llevo de sobra, Pacucci, te lo estoy diciendo ahora para que me apruebes informática. Para aprobarte informática tienes que estudiar más, ¿eh? Pero es que, a ver, a mí que me importan los números binarios.
binarios, de pasar de binario a octogesimal y de octosimal a binario, Pacucci. Es lo básico. Sí, lo básico. Es lo mínimo que tienes que saber. Sí, lo básico. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo voy a ser hacker profesional increíble o qué? O sea, no, pero debería haber tiros enfrente. Sí, sí, a ver, lo estoy escuchando, Pacucci. Que la verdad es que no soy informático, pero tonto tampoco soy, Pacucci. Ya estás viejo, ¿no, Pacucci? Ya te has retirado, ¿no? Un poquito. Estás ya un poco que no sirves para nada. ¿Cuántos años tienes, Pacucci? 40. ¡Ay, 40! ¡Qué viejo, ¿no? ¡Qué va! Todavía estoy en la flor de la vida. Sí, en la flor de la vida, vaya. Si en un añito y dos, ya estás muerto. Pacucci, ¿y qué pasa si te hackeo el ordenador? No puedes hackear mi ordenador. ¿Por qué no? Tengo que ir a todos privados. Bueno, eres profesor de informática, pero eres un poco... profesores. Ya, pero ya harías... ¡Hostias! Pacucci, estoy más tocado que... ¡Ay, un tío invisible, Pacucci! ¡Ah! El tío invisible, Pacucci. ¡Qué buena, Pacucci! No, ¡Me estoy quemando, Pacucci! Echamos otra, Pacucci, ¿no? Venga, vale, ¿qué hora es? Sí, una más puedo echar. A pico, Paquito, a pico. Dale, Paquito, dale. ¡Qué buena, Paquito! Esta es mi última, ¿vale? Que me están esperando la mujer y la niña para ir a comer. ¿A qué tienes? ¿Estás casado, Paquito? Hombre, claro, ya con 40 años. Hombre, Paquito, tú eres muy ligón, ¿no, Paquito? Nah, esa paca ya pasó ya. Tengo una familia, no puedo hacer yo... No puedes hacer travesuras de jóvenes, ¿no? Paquito, bueno, Pacucci, ya. Dime tips para ligar. En plan, ¿tú qué me recomendarías para ligarme alguna de clase? Yo sí. No puedo hablar de cómo ligarte una menor de edad. Pero si tú, Paquito, si tú también eras menor de edad. Era diferente, Paquito, pero dame alguna, yo qué sé. Pues tú, cuando te acerques ahí, bim, bam. Paquito, dame consejos de ligar. Claro, es que en mi época ibas a la barra de un bar o una discoteca, donde tú todavía... Pero Paquito, no tienes edad para eso, creo yo, ¿eh? Paquito, que yo tengo 17 años, ¿qué te crees? ¿Que yo tengo 10 o qué? A ver, ya sabrás lo que hay, pero no... No te puedo contar las cosas que sé yo, eso... Muy fuerte para ti. Ah, tú, Paquito, eras de los típicos que... 8 chicas en una noche, ¿no? Nah, hecho no. Paquito, Pacucci, que te hemos pillado. Que te he pillado, no. Pacucci. Tú eras el seductor de las nenas. Tú eres la bestia, ¿no? Caían, o sea, con tus garros. ¿Cuánto uno? ¿Muerto? Profe, ven, que un menor de edad va a conducir tu coche. Déjame conducir a mí, que tú todavía eres menor de edad y tú no tienes edad para... Por la cara, Pacucci, por la cara, pero conduce. Oh. Pacucci, que tú no, tampoco sabes conducir, ¿eh? Solo tengo 30 años de carnet. Pacucci, ahí no está, está aquí, Pacucci. Vale, está muerto, perfecto, qué buena. Si gano esta partida, me apruebas el examen de informática. Y si la pierdo, me puedes suspender con un 1. ¿Con un 1? Con un 1. ¿Nada más? Nada más con un 1. ¿Y si llegamos a la final? ¿Un 2 no te vale? No, me pones un 5, aprobado. ¿Si llegamos a la final? Venga, vale. ¡Pues Pacucci, por favor! ¡Pon música épica o algo porque voy a reventarlos a todos! Sí. Pacucci, aquí nos mataron antes. No deberías de conducir. Mira, ahí hay gente, aquí también hay gente. Vámonos a zona, los esperamos a todo el mundo y ya está. Estamos mejor que nunca, Pacucci. Créeme. ¡Hostias, Pacucci! ¿Tengo botiquín si quieres? No, tengo dos pescados, tengo dos pescados. ¿Me he muerto uno, Pacucci? Pero Pacucci, por favor, ayúdame, que estoy más tocado que mi prima. ¿De arriba, Pacucci? ¡Pacucci! ¡Qué buena, Pacucci! ¡Pacucci! ¡No! Vete. Pacucci, ahora, cuando me revivas, por favor, dame curas y expande, que no quiero construir aquí. ¡Pacucci! No me digas a mí, Pacucci, no quiero que mi profe favorito se muera. ¿Es tu profe favorito? Pacucci, sí, tú eres ahora, el mejor porque... profesor del mundo. Buena, Pacucci. Pacucci es buena, Pacucci. Buena. ¡Hostia, el Pacucci, tío! ¡Hostia, el Pacucci, tú! Vale, muerto otro, ¿vale? ¡Nos queda uno, Pacucci! Matamos al último con trickshot, Pacucci, no lo mates. Verás que vamos a morir. Que no, Pacucci, matamos al último trickshot. ¡Pacucci, lo veo! ¡Estoy viéndolo! ¡Voy a matarlo a trickshot, Pacucci! Lo tengo yo. ¿Qué? Si no mata a trickshot, me subes a un 10. Estás tú que no, Pacucci. El mejor trickshot, para un 10, chicos. ¿Te dejo poner? ¡No! No parece hábil, ¿eh? Sí, no parece malo, Pacucci. ¡Ojo! ¿Se ha ido para abajo? ¡Qué cabrón! No. Vale, no, tío, no me lo puedo creer. Es que Pacucci, necesito el putísimo 10. Estoy corriendo como un pollo sin cabeza.
Paquito, 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 Paquito. Hay que matarlo ya, tío. Sí, está un poquito pesado el tío, ¿no? ¡No, Paquito, mátalo! ¡No! ¡No! Lo dejé a 15 de vida. No. Lo siento, Arta, pero te voy a tener que suspender con un 1 por hacer tonto en la partida. ¡Pero si no estamos en clase! ¿Cómo me vas a suspender? Aparta Squad, la diversión solamente acaba de comenzar. Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí y también tenéis el vídeo de ayer por allá. Yo me voy ahora mismo a jugar, no lo sé, al Minecraft o a lo que queráis. Adiós.